¿Qué tipos de aneurisma existen? Los aneurismas se clasifican en base a criterios de cuál es su etiología o de cuál es su localización, porque puede ser torácico, pueden ser abdominales, tóraco-abdominales, y también en base al tipo de morfología que tienen. Lo más importante es un poco distinguir lo más frecuente, que son los aneurismas de aorta abdominal, que ocurren en la zona abdominal de la aorta, o los aneurismas torácicos. Y los pacientes o los tipos de aneurisma quizás más peligrosos son aquellos que ocurren en zonas de la aorta de donde nacen ramas vitales para el organismo. Por ejemplo, si ocurre un aneurisma en la zona del cayado de la aorta, que es de donde salen las arterias de la carótida o las arterias que irrigan el cerebro, o si ocurre un aneurisma tóraco-abdominal, que llamamos nosotros, que es de que esté justo en la zona de donde salen las arterias para los riñones, para el intestino, para esos son los más peligrosos, porque para poder tratarlo tenemos que tener muy presente mantener la vascularización de los territorios de las arterias que salen de la zona. Todo esto ha evolucionado muchísimo en los últimos años y se han desarrollado numerosas técnicas, tanto abiertas como endovasculares, para poder tratar casos que incluso hace algunos no tantos años pensábamos que eran inoperables.